la gente linda de YouTube, de internet, de las redes y el ciberespacio, ¿cómo andan? Bueno, yo acá estoy recagada de calor. La verdad que hacen como 43 grados, o sea, y estoy yendo a la piscina de casa de campo. Vamos de vuelta porque me dio vergüencita. Bienvenidos a un nuevo vlog. Así que por si es la primera vez que pasas por mi canal, y te invito a que te quedes y a que me acompañes en esta aventura, que es básicamente una Argentina más en Madrid. No mucha cosa, pero está bueno como compartir las experiencias, lo bueno y lo no tan bueno, obvio. Hoy es domingo y lo tengo libre, por suerte. Chicos, no les jodo, hace 43 grados, o sea, está insoportable el día, o sea, no se puede estar el sol. Por suerte hay un poco de viento y me vine nuevamente a la bici. Ella viene con heladeritas, o sea, viene a hacer el picnic todo. Muy organizada. Yo me trajo una botellita de agua, como mucho, y juego otra de mate. Yo siento grados de calor y juego trajo mate. No, bueno. Juego trajo mate porque Mari le pidió que traiga mate. Claremos los pasos. Y está Fer, pero a Fer no le gusta aparecer. Tiene perfil bajo. Ay, no se ve. Bueno, está el sol. Hacer el zoom. Sí, pero no se ve tampoco. Ahí se ve un poquito. El sol naranja. Está espectacular. Esto es por la carima. La carima es como una ceniza que viene de África. Bueno, y ya la gente se está yendo a la chota. No, no tengo que decir malas palabras, boludo. Hablo re mal. La gente se está yendo ya. Hola, ¿cómo andan? Me estaba ordenando un poco mis aposentos, porque hoy me tocó limpiar la casa, así que la dejé. Y dije, bueno, me voy a poner a acomodar un poco también acá. Voy a llegar un mensajito de un pibe, que les voy a contar la historia. Bueno, salí una vez, tipo una vez, y ya me di cuenta de que no iba. Y ay, es súper raro, como que esos pibes, no sé si les ha pasado, como que siento... Ni en pedo, es que tengo como a un montón de candidatos. Pero bueno, un francés que quedamos, que él nos encontramos después de mi trabajo. Yo le dije, mira, salgo tarde, no sé qué. Trabajo en un bar, voy a estar saliendo tarde. Me dice, ah, bueno, no hay problema, yo te paso a buscar. Bueno, obviamente que no sabe, por suerte, la dirección de donde trabajo. Le dije, bueno, nos encontramos por tal lugar. Fuimos a tomar unas cervezas, qué sé yo. Miren esas personas, primero, que como que te miran como... muy fijo, así con los ojos como muy abiertos, y no entienden como esto del espacio personal, que para mí es como muy normal. O sea, me molesta, y me ha pasado en otras ocasiones de personas X. Me acuerdo una profesora del colegio que se acercaba como que te hablaba y se acercaba más, y es tipo, no se dan cuenta, o sea, no es que pasaba nada, pero no se dan cuenta que tiene que haber como un espacio personal, boludo. O sea, es como que si me atravesas eso, me hace sentir como incómodo. Bueno, este chabón era así, como que tipo, estamos los dos sentados, y viste cuando se te va acercando un poco más, y vos tipo, aléjate porque no me da el cuello para girar y para verte los ojos. Ah, bueno, lo despedí, o sea, le dije, bueno, yo estaba en mi patineta, así le digo, bueno, vos tipo, no sé, tomate el palo porque no me va a pasar nada. Nada, bueno, y no sé, yo le doy un abrazo tipo amigo, porque a todo el mundo, como, un abrazo me parece como menos afectuoso que un beso. Entonces era como, bueno, chao, vamos hablando. Y después tipo al rato le dije, bueno, avísame cuando llegues. Pero yo eso se lo digo a todo el mundo. Entonces al rato me pone, llegué, ah, qué bueno, lo puse yo también. Bueno, como que le, tipo, vamos hablando, ¿no? Una cosa así. Y se me está cansando la mano. me hice como algo como, no me dijiste nada del abrazo que te di, qué sé yo, como... tipo, si te gustó, ¿no? Y yo tipo, perdón, es un abrazo, ¿qué mierda te tengo que decir? Un abrazo común y corriente, no sé, ¿entendés? Como que no sé, bueno, el pibe flashó X. Cuestión que para mí, bueno, ya está, como, ah, me terminé diciendo algo como... bueno, como que no hubo conexión o bla, lo que sea, que tengas una buena vida. Y él se iba de viaje. Yo ni contesté, porque la verdad que me echo. Y había empezado a seguir en Instagram porque se ve que, no sé, tenía mi Instagram en esa red. Y cada tanto me comenta alguna pelotudez. Ah, y el otro día también me escribe para decirme por Instagram. Ah, pues yo había puesto un tipo una historia de que, uy, me levanté re temprano hoy para hacer unos trámites. Que no, a ver, para mucha gente no es como temprano, para mí era muy temprano.
y que nada, que a la tarde iba a ir al retiro con unos amigos y quería ir. Yo tipo, no, mirá, se me complica, viste, cuando decís tipo, te estoy pateando porque la verdad que no me importa ni ser tu amiga, o sea, no, todo bien, sos un copado, pero es que no me interesa, tipo, no me interesa. Y ahora también subo una historia de tipo, me voy de vacaciones, qué sé yo, y me pone tipo, ¿cuándo vas? Yo voy a estar tipo esta semana. Yo tipo, qué pesado, ¿no? Que no entendés, boludo. Que tipo, no te respondo porque no me interesa, o sea, no insista, no tengo ganas de verte. Que no sé si a alguien le pasa, o sea, es como que siento como, no es que me lluevan así las citas, pero yo lo intento, le pongo garra y después aparece cada pelotudo que tengo que mejorar mi filtro porque así no voy a ningún lado. Pero bueno, voy a seguir ordenando, que me parece que va a ser más productivo que estar contándoles esta historia por acá. Y no se olviden de suscribirte, dale, aprovechá ahora un minuto, suscribite, dale like, comentame, compartilo con tus amigos, así me ayudas a crecer en este canal y algún día poder monetizarlo. ¿Se acuerdan en uno de los videos que dije que, bueno, que había estado saliendo con alguien y que se había terminado? O sea, ya hace como un mes que se terminó. Y yo soy enganchada porque soy una pelotuda, básicamente. Pero es como que trato de que no se note. Pero bueno, nada, cada tanto como que hablamos. O sea, fue así, como que las últimas veces como que yo le escribí y la última vez me escribe, estaba conectado. Y le escribo, tipo, ah, ¿cómo andás? No sé qué. Y nada, como que me contesta, tipo, nada, que había tenido una tarde como recopada, que se había juntado con una amiga. Y que bueno, nada, que mañana se iba de vacaciones. Y es tipo, ah, qué pelotuda me siento. Como que me doy cuenta que pasa de mí. O sea, ¿qué pasa a mí que ya lo tiene superado? Como que me siento muy boluda, me siento muy impotente. Decir, tipo, sigo pensando en esta persona. Y como que ya pasó de mí, ¿entendés? ¿Qué carajo hago? ¿Por qué no puedo pasar página? Y me da bronca. Y nada, no sé. Lo estoy compartiendo con ustedes. Está como que... Y sigo escribiendo y... Tengo tipo todas las conversaciones guardadas. Y tipo sigo al pedo y las releo. Ay, soy la peor. ¿Quién hace eso? O sea, soy masoquista, ¿entendés? Tengo todas las conversaciones desde el primer día que lo conocí. Y debería borrarlo. Y no lo hago. Es que no es muy sano. Alguien más hace lo mismo, por favor. Alguien que me diga que le pase lo mismo. ¿Cómo me cuesta soltar, la puta madre? Olis, ¿cómo va? Bueno, yo tenía puestas mis gafas. Por más que esté inside, no importa. ¿Qué les iba a decir? Nada, estaba jugando con la aplicación de Happn para encontrar citas. Y estuve hablando con un muchacho, estuvo hablando igual, nada, poco y nada. Pero es argentino y me da una fiaca salir con un argentino. Y después con otro de Vietnam. ¿De dónde era? No, este no. Bombón, este. ¿De dónde era? La paja que es en inglés, entonces. De Viena, Austria, cualquiera, dije bien. Bueno, y con este argento, tipo, es muy raro. Como que... ¿Quién habla con? Hola, che, ¿cómo andas? Che, no sé qué. Me dice, acá comiendo... comiendo dulce de leche y alfajores. Boludo, te va a dar un coma de azúcar. O sea, no podés comer eso. Alfajores y dulce de leche al mismo tiempo. No, es demasiado. Bueno, y voy a jugar un rato con ustedes. Para que vean. A ver. Vamos acá. Poner, no, yo soy como re, pero bueno, es como un juego, o sea, no es que no mascarilla, o sea, no amigo, no señor mayor, parece, no
No. 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 Ay, qué amoroso, pero es muy joven. No. No. Pero vos no lo tenés, o sea, dejate joder. 38, bueno, 40. No está tan mal. Ah, le vamos a poner el corazoncito. Ay, es un match. No lo vamos a salvar. Igual esto es un match y después no hablas nunca más. Porque, ay no, le vamos a poner esta manito. Ay. No. No. A ver. Ah. Sexy. No sé. ¿Cómo se llama? Jason 36. Ah, está bien. ¿Y de dónde es? ¿Dónde me lo crucé? No dice dónde me lo crucé. Bueno, vamos. No se lee. Ahí es un match. Ahí estoy hoy. Rompe corazones. Manita. No. No. Ay, qué lindo pelo que tiene este. Es divino él, pero no. No, no saldré. Ay, tipo. Bombón, pero tipo, te odio. Es muy lindo. Te llamando Sole. Sí. Hola, amiga. Hola. ¿Me escuchas? ¿Cómo te extraño, amiga? Te extraño. ¿Cómo estás? No. ¿Puedes hablar ahora o? Estás escuchando bandana, boludo. Es que... Sí. Sí, sí, me estaba preparando ahora. Ahora me voy en 10 minutos al taller. Pero. Al taller. Estaba en el baño y me estuve final. Hola, buen día, ¿cómo andan? Bueno, yo estoy en un dilema tratando de hacer. El bolsito para irme ahora y me está costando. Me voy, en realidad me voy el domingo, hoy es viernes, hoy entro a trabajar bastante temprano, o sea que tengo ya un ratito y ya después me tengo que ir. El sábado trabajo y ya el domingo me levanto y me voy, entonces debería hacerlo como hoy. Y si fuese mi amiga Sole lo hubiese hecho hace un mes más o menos, porque ya es así, pero yo lo único que puse fueron dos toallas, o sea, una para la casa, digamos, y otra para la playa, mallas, pijama, un vestido, dos remeras que no sé con qué, porque no pensé que abajo, unos calcetines, porque por las dudas, y acá separé champú, crema de enjuague y gel de ducha y cremas, y el trípode. Que si me entra genial, me gustaría llevarme como la otra cámara también. Obviamente que esta no ocupa mucho lugar. No sé si la tablet... La mina piensa en tecnología, en llevarse todo. Eso tengo que ver que me entre. Pero de ropa es como que no sé, porque es como que no hace calor. Pero uno, viste, que siempre dice, bueno, alguna... ¿Cómo es? Algún saquito y alguna campera o saco grande. Porque si refresca la noche, pero... Es que no puedo... Tengo este bolso y que tampoco me va a entrar la vida y me voy al verano, entonces es como que no sé, me llevo algo de abrigo, me debería llevar algo de abrigo, pero qué, y algo que me combine, porque me voy a llevar un solo abrigo, entonces me tiene que combinar con todo, con las tres cosas que igual me llevo, pero igual me tiene que combinar con todo. Así que bueno, nada, estoy en ese dilema existencial. Ah, puse la ropa, me quiero llevar un vestido también cómodo, o sea, me voy a llevar dos vestidos. Y después, no sé, lo que me llevé puesto, que por ahí me llevo un vestido puesto, no sé si llevarme unos shorts con esas remeras, no sé si llevarme un jean, pero es que un jean largo, un vaquero, como que me va a ocupar mucho lugar y puesto, me voy a cagar de calor porque hace calor, entonces creo que no me voy a llevar y por ahí me llevo unas calzas, por si tengo frío, no sé. Bueno, voy a seguir indagando y después les muestro a ver qué onda. Bueno, creo que está como más o menos... lo que quiero llevar, a ver. Lo que pasa es que yo no sé si es un montón esto o qué onda. Pero bueno, puse como una campera, un suéter como que finito esto.
un vestido, el otro vestido, o sea, con alguno viajaré. El otro se está secando, ese pañuelo, porque nada, igual no ocupa lugar. Dos camisetas, un short, unas calzas, todo lo que es cargadores y demás. La cámara, la cámara que tengo ahí, su funda. Pero el tema es que la funda es enorme, me ocupa mucho lugar, entonces no sé qué carajo hacer. Yo no puedo poner menos que esto de como productos de higiene personal, barra beauty, barra... Sí, no sé, o sea, no puedo, esto es lo mínimo que puedo hacer. Nada, protector, desodorante, crema, cremita para la cara, un perfume, shampoo, gel de ducha, crema de enjuague, cepillo... Cepillo de dientes, algo de make-up, no sé, algo de farmacia por si me siento mal, lo que sea. Lo que es ropa interior, mallas, quedó todo ahí. Las toallas, ese es como un chal grande, básicamente va a ser mi pareo. No sé, llevarme esa mochila o llevarme la grande, pero esa me gusta más el tamaño. Pijama, ya lo dije. Y después, tengo esta bolsa que la uso un montón, que me la robó mi tía. Gracias. Que también se hace como mini, mini, mini. Entonces siempre la meto en algún huequito. Por si en algún momento estoy como comprando cosas, la saco y eso. Básicamente. Así que voy a ver ya de meter todo esto, lo que tipo no uso. A ver si me entra, como que me gustaría ir liviana. Yo no sé si es mucho. ¿Qué les parece? ¿Es mucho? Bueno, ahí quedó el bolso. Esto no me entra, o sea, porque no quiero que vaya que explote, quiero que... Porque esto, o sea, lo tengo que cargar, tengo el patinete, me gustaría llevarme esto, el trípode, o sea, que tengo cositas. Entonces no quiero ir como muy cargada, porque después yo me tengo que mover en el patinete y donde me deje el BlaBlaCar, pues me voy en auto, moverme con el patinete. Así que tampoco quiero ir como súper cargada. O sea, que creo que está bien. No sé si estoy llevando muchas cosas. O sea, pero es que menos siento que no. Bueno, eso lo voy a dejar porque me llevé la camperita. Y después, bueno, última, si tengo frío, le pediré a mi prima. Tampoco es que... estos los quiero guardar. Esto y la cámara. Que yo me quería llevar esta mochilita, que está buena porque tiene una medida como cómoda. Pero es que no me va a entrar. Y la verdad que yo tendría que poner la funda, porque se me llega a cagar. Y... va a ser peor, o sea, sé que la voy a pasar mal, así que me tendré que llevar esta funda. Entonces no sé si llevarme esta mochi, que es un poco más grande, o sea, es súper cómoda, está buenísima, pero no quería llevar algo tan grande. Pero bueno, por ahí llevo esta y adentro meto la otra para salir, que me queda un par de cositas tipo del día a día que tendré que guardar, tipo cargador del móvil, poner a cargar todas las cosas, no sé qué más. Así que bueno, me da fiaca el tema del bolso, pero así lo tengo ya terminado. Estoy en duda igual, no sé si hago, estoy llevando bien o no, pero bueno, no importa. Ahí les quiero contar, ayer fui con una amiga, fuimos a caminar y terminamos en un shopping y me probé un sombrero que se lo voy a dejar acá, la foto, y estoy tipo enamorada. El tema es que no lo compré, obviamente, pero el tema es que después, ¿dónde mierda lo voy a usar? Pero es que me quedaba regio, o sea, díganme qué les parece en los comentarios, o sea, si da para usarlo, o sea, como la vida cotidiana, o esas cosas que por ahí te compras y decís después, no los usas. Bueno, by the way, síganme por Instagram, porque obviamente ahora me estoy yendo, bueno, en unos días a Valencia. Este video creo que lo van a ver el fin del lunes. Y nada, voy a estar subiendo como todo el contenido como más diario, minuto a minuto en Instagram. Y todo el contenido que filme para YouTube va a salir un poco más adelante. Así que... Y después de este video... Primero, antes que salga lo de Valencia, va a salir un video que hice para el blog challenge de Sony, que es para ganarte una cámara de fotos. Así que quiero que a ese video le den como mucho amor, que lo comenten, que le den like y que lo compartan. Así tengo más posibilidades de ganar. Le puse mucho empeño a ese video y me parece que está bueno, aparte de lo que habla.
Así que odio que digo mucho cada dos por tres. Y cuando edito los tengo que cortar, porque es insoportable. O sea, me escucho y soy insoportable. Pero bueno, los actualizo más tarde. No los actualizo más tarde. Terminamos este blog ahora porque ya estuve como bajando material anterior que va a ir en este mismo blog y es un choclo, o sea, voy a empezar a recortar porque es un choclo, si no es enorme y se van a recontra aburrir. Pero bueno, gente linda, gracias por estar del otro lado, por bancarme. Ya saben, si les gusta este video, como mis amigas, me regalan un like, se suscriben, me comentan, lo compartan y me ayudan a crecer en esta plataforma. Así algún día puedo monetizar este canal. Nos vemos en el próximo video. Los quiero.